Nosotros propusimos sobre la mesa un tema que para el Instituto Municipal de la Juventud es relevante, ya que los jóvenes obviamente requerimos de que continúen estudiando y continúen con sus estudios de preparatoria y universidad. Bien sabemos que el Instituto Municipal de la Juventud ataca problemas de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, y pues en esta ocasión hemos detectado un detalle ahí en escuelas de jóvenes que han tenido que desertar de la escuela por falta o problemas económicos. En este caso, el tema del transporte público es importante, ya que muchos de ellos no completan para el transporte y obviamente pues no tienen cómo trasladarse a la escuela. Aquí en el Consejo de Instituciones fue uno de los temas principales que abordamos, en el cual se busca que el próximo año, este año entrante en el plan 2020, pueda entrar este tema del transporte público para ver y mejorar cada una de estas acciones para tratar de atacar directamente la deserción escolar de los jóvenes.